Hola, hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video guía del día de hoy, donde pasaré a explicar paso a paso todo lo que debes saber para derrotar a esta webmaster del acto 7.2.6. Pero antes de empezar, comentarles que me ayudaría mucho que apoyen al canal dándole un like a este video y con su suscripción. Ahora sí, hecho mi autospam, empecemos. Y lo haremos primero con las consideraciones a tener en cuenta. La primera es que este personaje no puede perder más del 5% de vida de un solo golpe. Tampoco puede sufrir efectos dañinos por desventajas, es decir, podremos colocarlas pero ellas no causarán daño alguno. Además, cualquier desventaja colocada sobre ella tendrá un 50% menos de duración. Bien. Aparte de ello, también tendremos las habilidades pasivas de este personaje, y tenemos que ella será inmune a drena, quema, bloquea y roba poderes. Aparte de eso, las mejoras de acopio de poder que puede activar cualquiera de nuestros personajes se reducirán en un 75%. Finalmente tendremos que este personaje será inmune a los efectos de reducción de precisión de habilidades, además que sus ataques básicos y el primer superataque no pueden fallar, así que prácticamente será inmune a Ghost y a cualquier otro campeón que active las habilidades de fallo. Ya luego, con el segundo superataque, Webmaster aturdirá al oponente, y si el contador de la destrucción expira de manera natural, el que sufrirá el daño será nuestro atacante y reactivará la armadura argumental actual. Pero si el contador de la destrucción termina debido a que logramos eliminar alguna de las diferentes armaduras argumentales, entonces el daño será para Webmaster, y luego ella activará la siguiente armadura argumental. Al terminar este especial, la barra de poder de ambos personajes se irá a cero y la Webmaster purificará cualquier desventaja que esté sufriendo. Y ya el tercer superataque nos aniquilará automáticamente, así que hay que evitar que nos lance el tercer especial. Bien, ahora veremos dos puntos muy importantes a tener en cuenta que ya nombré anteriormente, y empezaremos con el contador de la destrucción. Y tenemos que desde el inicio de la lucha y también luego de que ella lance su segundo superataque, Gwen activará este contador, el cual bloqueará su segundo superataque. Es decir, mientras que este contador esté activado, ella no podrá lanzar el segundo superataque. Pero este contador de la destrucción se pausará durante 3 segundos cada vez que se interrumpa un ataque de la Webmaster. Es decir, si la interceptamos cuando ella viene corriendo a atacarnos o si está recuperándose, ya sea de un golpe fuerte, de un superataque o de su golpe finalizador de combo. Además, si interceptamos con un superataque, el contador se pausará durante el ataque especial y ya después recién iniciará el contador de los 3 segundos. Luego tenemos que si este contador termina o se elimina, Webmaster llenará las dos barras de poder y su segundo especial será desbloqueado. Es decir, ya podrá utilizar el segundo superataque. Armaduras argumentales. Estas armaduras se activarán al inicio de cada pelea y se eliminarán solo si se cumplen los determinados desafíos. Cuando una armadura se destruya, Webmaster ganará una mejora de furia por cada 5 segundos restantes en su contador de destrucción, que aumentará la fuerza del ataque de Kaban en 3 puntos durante el tiempo que dure el superataque 2. Y tenemos que existen 6 diferentes tipos de armaduras, las cuales representan cada una a las 6 diferentes clases y se activarán en el siguiente orden. Primero, la mutante, seguido de la hábil, luego la científica, mística, cósmica y tecnológica. La Webmaster, como comenté anteriormente, tiene 6 diferentes fases o armaduras repetitivas a lo largo de la pelea, y cada vez que nosotros logremos eliminar una de ellas, se activará la siguiente y así se irán activando una tras de otra. Pero si durante la pelea completamos las 6 fases y no hemos derrotado aún a la Webmaster, entonces se volverá a iniciar la rotación desde la primera, que es la mutante. Luego, si durante la batalla perdemos o morimos cuando estamos en determinada fase o en determinada armadura, al volver a entrar a la pelea se mantendrá
en la fase en la que perdimos, hasta que esta sea cambiada dentro de la pelea. Y ya continuando con el tema de las peleas, para eliminar alguna de estas fases deberemos cumplir las peticiones de pelea antes que el contador gris termine. Estas peticiones van a variar dependiendo de cada armadura argumental, pero eso ya lo veremos más adelante. E iniciaremos con la primera, que es la armadura argumental mutante. Esta armadura se activará al inicio de la pelea y se eliminará solo luego de completar el desafío. Y similar a Emma Frost, el superataque 1 de este personaje activará controles invertidos. Y mientras que el nivel de barra de poder de la Wingmaster esté por debajo de la del atacante, entrará en su forma diamante y será inmune a los golpes críticos y desventajas. Pero, si la Wingmaster tiene una barra de poder por encima de nosotros o de nuestro atacante, entonces eliminará su forma diamante y a cambio ganará una mejora de eficiencia. Bien, para quitarnos o eliminar esta armadura, deberemos de evadir el primer superataque mientras que la Wingmaster tenga 4 cargas de eficiencia. Así que lo que debemos hacer en esta fase será transformarla de su modo diamante a su modo normal. Ya en cuanto a cómo hacerlo, pues obtener la primera eficiencia será lo más sencillo o lo más fácil. Solo debemos de golpearla constantemente hasta que llene su primera barra de poder, ya que la llenará antes que nosotros. Y como sabemos, pues iniciará ella en su modo diamante y al llenar ella su primera barra de poder pasará a su modo normal, consiguiendo así su primera eficiencia. Ya luego, para las siguientes cargas, mientras que ella esté en su modo diamante, deberemos de lanzar nuestro primer superataque para que ella pueda superar su primera barra de poder y nosotros nos mantengamos con menos de una barra. Esto lo cambiará a su modo normal y sumará una nueva eficiencia. Entonces, una vez que ella complete las 4 cargas de eficiencia, solo deberemos de esperar a que nos lance el primer especial y evadirlo utilizando destreza. Y ya con ello cumpliremos y eliminaremos esta primera armadura argumental. Y al hacerlo, ella llenará y lanzará su segundo superataque. Pero como nosotros cumplimos el objetivo, será ella quien sufra el daño en vez de nosotros. Eso sí, durante el transcurso de toda la batalla deberemos de interceptar constantemente para que el contador no termine. Además, recuerden que mientras más tiempo reste del contador, mayor será el daño que se infligirá sobre ella. Y una vez eliminada esta primera armadura, pasaremos a la segunda armadura argumental, la cual será la armadura hábil. En esta armadura, la Wingmaster iniciará con 60 cargas de contragolpe, lo que la hará imparable si golpeamos sobre su bloqueo. Así que obviamente no debemos de golpearla para nada mientras que está bloqueando. Pero eliminaremos una de estas cargas cada vez que ella recibe un golpe y eliminaremos 3 si ella es derribada. Luego tenemos que el primer especial de la Wingmaster en esta fase activará la armadura de Vibranium, la cual reflejará el daño recibido por cualquier superataque. Así que no debemos lanzar los especiales mientras que este escudo de Vibranium está activado. Bien, entonces, para eliminar esta armadura argumental, simplemente habrá que golpear constantemente al oponente, derribarlo con los golpes fuertes, evitando lanzar obviamente los ataques especiales mientras que ya tenga activado el escudo de Vibranium. Nuevamente, va a ser muy importante interceptar continuamente para pausar el contador de la destrucción, para que de esa forma nos alcance el tiempo para quitarle todas sus cargas de contragolpe. Y una vez que eso suceda, ella cargará nuevamente sus 2 barras de poder, lanzará su segundo superataque y se causará daño a sí misma. Y al igual que en la primera fase, cuanto más tiempo reste al contador, mayor será el daño que sufrirá la Wingmaster. Y ya luego de esto activaremos la siguiente o tercera armadura argumental, la cual es la armadura científica. En esta fase, Wingmaster obtendrá un campo de fuerza, la cual absorberá el 90% del daño recibido. Pero las intercepciones y los ataques especiales otorgarán al atacante una mejora de furia que va a aumentar su ataque en un 300%.
Estas furias obviamente nos van a ayudar a reducir más rápido el campo de fuerza. También tenemos que con el primer superataque, ella activará una mejora de invisibilidad, lo cual hará que fallen nuestros ataques. Pero para quitársela tendremos que pegarle un golpe mientras que ella esté invisible o también causarle hemorragia. Así que al estar invisible simplemente habrá que hacerle parada y lanzarle un golpe para quitarle la invisibilidad. Y esta armadura argumental se destruirá cuando el campo de fuerza llegue a cero. Pero sobre todo en esta fase va a ser importante las intercepciones y también llevar a campeones que tengan buen daño crítico, porque podremos ganar una buena cantidad de mejoras de furia, lo que a su vez nos ayudará a causar mayor daño sobre nuestro oponente. Una vez eliminado su campo de fuerza, Wingmaster nuevamente lanzará su segundo superataque, se causará daño a sí misma. Y al igual que en las fases anteriores, cuanto mayor tiempo reste en el contador, mayor será el daño sufrido. Y luego de ello pasaremos a la siguiente fase, que es la fase mística. En esta armadura argumental mística, Gwen obtendrá una aura de Hazard, la cual le otorgará una mejora de imparable a cualquier ataque que la haya derribado anteriormente en el desarrollo de esta fase. Además, que robará 5% del poder de nuestro atacante cada segundo. Pero cada vez que nosotros la derribemos, aumentaremos en un 45% nuestra tasa de poder. También tenemos que el primer superataque de esta Wingmaster causará una desventaja sin daño de alto voltaje. Pero si nos pega un golpe fuerte, nos aturdirá durante 1.5 segundos por cada carga de voltaje que tengamos en ese momento. Entonces, para destruir esta armadura argumental mística, simplemente deberemos de derribar a la Wingmaster un total de 4 veces con 4 diferentes tipos de ataques. Con el golpe fuerte, el primer superataque, el segundo superataque y el tercer superataque sin repetir ninguno de ellos. Esto obviamente antes que termine el contador de la destrucción. Y ya si logramos derribarla esas 4 veces con los 4 diferentes ataques, ella llenará sus 2 barras de poder. Lanzará el segundo especial, con lo cual, como sabemos, ya se causará daño a sí misma. Y así llegamos ya a la quinta armadura argumental, que es la armadura cósmica. En esta fase, mientras que la Wingmaster esté cerca de nosotros, ganará 10% de barra de poder por segundo. Y cada que estemos lejos, sufriremos una desventaja de demolición y esto afectará incluso a los personajes que sean inmunes a esta desventaja. También tenemos que el primer superataque activará un aire congelante durante 10 segundos y si estamos cerca de ella sufriremos un daño por ola de frío. Pero para eliminar esta armadura argumental cósmica, lo que debemos hacer será derribar a la Wingmaster mientras tengamos un mínimo de 10 cargas de demolición sobre nuestro personaje. Y no podemos olvidar interceptar constantemente al oponente para pausar el contador de la destrucción. Así que en esta fase deberemos de alejarnos constantemente de ella para acumular la mayor cantidad de demoliciones de la manera más rápida. Usar los golpes fuertes y lanzar los superataques también serán de gran ayuda porque servirán para mantenerla alejada de nosotros. Una vez obtenidas las 10 demoliciones, solo habrá que derribarla ya sea con un golpe fuerte o con un ataque especial. Y eso eliminará esta armadura argumental cósmica, cargando el segundo especial de la Wingmaster y al lanzarlo también se causará daño como en todas las fases. Y luego de ello pasaremos a la siguiente armadura argumental, que es la armadura tecnológica. Esta armadura activará sobre la Wingmaster 6 mejoras de robustez y ganará una carga más cada 14 segundos. Pero si está sufriendo de una desventaja de demolición, se pausará este contador. Además, luego del primer superataque, ella va a ganar una mejora de bloqueo automático. Pero podremos quitársela si interrumpimos su golpe fuerte haciendo uso de nuestro golpe fuerte. Esto también quitará o eliminará una mejora de robustez. Y la forma de destruir estas armaduras será la primera, como ya comentamos, y la segunda será al golpearla con el cuarto golpe débil. Así que esas serán las dos maneras de quitar
estas armaduras argumentales. Aquí también deberemos de interceptar a menudo para pausar el contador de la destrucción, y así nos alcanza el tiempo para poder eliminar todas estas armaduras. Y de esta manera es como deberemos de enfrentar las 6 diferentes armaduras argumentales de la Wingmaster. Recordemos que si luego de eliminar las 6 diferentes armaduras argumentales, la Wingmaster aún sigue con vida, ella reiniciará nuevamente cada una de sus fases desde la primera, que es la mutante. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado y mejor aún les haya sido de ayuda. Si fue así, recuerden dejar su like, no olviden suscribirse, recomendar siempre el canal y conmigo será chicos ya hasta un próximo video. Bye bye.